oficialmente a la plantilla. Así que mañana comenzará el primer entrenamiento del nuevo dúo en el banquillo del Real Madrid. La pelota para Laudro, que no se ha entendido en absoluto con Luis Enrique. Campo. Con el Madrid y también con la sección donde realmente es titular, ¿no? Toca la pelota hacia Laudro. Ha habido falta. Señaló falta Díaz Vega, protestada por el público de Tabuenca. La ubicación de Hierro en el Madrid, desde luego, no es nueva y algunos entrenadores le prefieren en defensa, otros en el medio campo. Luis Enrique. Laudrup toca la pelota atrás hacia el que pilla la pelota para Sanchís. Laudrup presionado y Laudrup. Leti parece que opta por una especie de presión posicional. Más de momento, velocidad de Tabuenca. Toca para Laudrup, la pared no sale. Corta Andrinúa y el balón. Hierro cambia en largo. Juega para Luis Enrique de primera. Buen balón. Juega para Laudrup. Laudrup va a entrar por el pico del área, uno de sus sitios preferidos. El balón hacia Zamorano. Salió Valencia. Pues le da alas, ¿no? Ya los futbolistas son atrevidos del pase de Luis Enrique al primer toque en Laudrup. Algo nervioso desde el gol el equipo de Stepanovic. El balón para Laudrup. Laudrup para Raúl. Intenta devolver Raúl. Raúl va hacia él. Juega la pelota atrás para Hierro. Hierro de primeras para Laudrup. Sube Mijail Laudrup por la izquierda. Se va hacia el centro. Toca mal. Recupera el Atleti. Puede montar el contragolpe. Laudrup intenta ayudar. Felipe para Giganda, retrasa la pique para Laudrup. Se abre Luis Enrique, que va a recibir. Ahí viene a presionar a Tabuenca. Laudrup de nuevo. Qué bien Raúl, se ha ido de General Andrinú. Contraataque el Real Madrid. Redondo para Laudrup. Por la banda tiene a Raúl. Recibe Raúl la pelota. Deja para ir tocando el balón en el medio campo. Laudrup va a abrir, o eso parece que va a intentar a Vales. El exterior del pie no fue suficiente para sobrepasar a Laudrup. Lucha Zamorano. Consigue. No, al final. Hacia atrás a Hierro. Quique Sánchez Flores. Laudrup. Toca de cabeza a Galdames. Lucha Raúl. Se lleva la pelota. Atención a Zamorano. Va a haber falta y atención. Uy, en la catedral. Intervino el resbalón del portero. Ha bajado la pelota a Laudrup. Raúl Zamorano. De segundas ahora sí para Laudrup. El balón es buenísimo. El disparo no tan bueno. ¡Qué balón metió Raúl para Laudrup! Es un fallo. Es que Michael Laudrup, al tocar el balón, hizo todo bien, pero lo dio demasiado. Es que le dio demasiado porque al tocarlo un poquito, así de esa manera, no hay ningún problema. Eso lo consiguió el pie de demasiada fuerza. Lo dio, es como si había comido demasiado. Retrasa la pelota para Redondo. Redondo para Laudrup. Tiene que regatear a Díaz Vega. Laudrup con Redondo, qué bonito. Laudrup de tacón. Perdió la pelota ahí. En el borde del área. Eso es donde un equipo marca o deja de marcar goles. O... Ahí vemos las dotes atléticas de Manuel Díaz Vega saltando para evitar. El balón para Luis Enrique. Laudrup. El danés que intenta regatear a Tabuenca. Toca para Luis Enrique. Va a sacar Raúl. Atrás la pelota para... Dos hombres, abren la pelota para Laudrup. Laudrup intenta regatear ahí a Felipe. Mete el balón hacia Raúl, ha cortado la reina. El rechace es para... Más preocupante para Stepanovic. No estoy viendo garra. La pelota para Laudrup. Laudrup entre tres. Se frena el danés, intenta meter la pelota hacia la carrera de Quique Sánchez Flores. Despejó Gerard Andrinúa. Más que no sé muy bien dónde están jugando, ¿no? Veo que Echeverría y Ziganda están ahí arriba. Julen más o menos tal... media punta, Felipe en el centro y luego los que juegan alrededor de ellos, no sé lo que están intentando hacer, no sé si están ansiedad de rematar el partido y tenemos que hablar de lo que puede hacer Atlético en descanso. El Madrid quiere rematarlo antes que termine esta primera parte, por lo que se ve ahí está jugando Zamorano, Laudrup, Valencia, Raúl, la pelota al larguero, rechaza para Laudrup, va a llegar Laudrup del centro, mete la pierna, Tabuenca, saque de esquina. Está haciendo lo que quiera, ¿eh? En el campo. Laudrup con la pelota por la banda, enseguida pediré la opinión a Ramón Marcos, si opina. La pelota se la lleva Raúl, Raúl intenta meter para Laudrup, no va a llegar Laudrup. Fue con más fe la Reinza, retrasó la pelota la Reinza hacia abajo Valencia, mal control, a punto de llegar. Y él ha utilizado esa parte de su cuerpo para despejar el balón. Fernando Redondo, Raúl. Te digo que está Stepanovic en el brazo, ¿no? Delantero centro, corre el chileno.
a jugar para Laudros. Se ha ido bien Laudros. El segundo regate entra en el área. El autopase. Falta. Iba a haber cartulina amarilla. Se queja Laudros del golpe. Cartulina amarilla para Tabuenca. Bueno, en la primera mitad hablamos que quizás estamos viendo más lucidez en el borde del área, ¿no? Vaya bocadillo, Michael. Sí, y la culpa tiene el mismo ladro. Ese rodillazo en el muslo duele un poquito, ¿eh? Sí, y que la verdad es que por ser tan visionario. Lleva la pelota el jugador del Athletic. Consigue irse de Laudro por la banda Lambea. El envío iba hacia él, pero ha cortado la pelota Quique Sánchez Flores. Un centrocampista, cuando hablamos en el descanso sobre esos relevos, sí, Carlos García, desde que entra en el terreno de juego, está progresando por la parte izquierda de la tabla. Miguel Porlanchendo, está inmaculado después de cambiarse en el descanso. Laudro intenta dejar pasar la pelota. Todo, ¿no? Comenzó hace un par de meses. El apoyo de Laudro, no le ha visto, ahora sí. Laudro que recibe en el fuera de juego. Laudro que apura. ¡Gol! ¡Rafael Laudro! Reclamó el Athletic fuera de juego de el danés. Y lo vamos a ver enseguida porque la verdad es que apuró mucho Raúl para jugar con Laudro. Ahí lo vamos a ver. Lo hay, Joaquín. Ahí lo vemos, ahí fuera de juego. Lo estamos viendo de Raúl a Laudro. Apuró quizás demasiado el joven jugador del Real Madrid, Michael. Pues sí, es que pecó un pelín ahí Raúl. No, pecó de todo. En tardar en dar... De Laudro. Toque de Raúl para Laudro. Laudro que apuró. Y consigue así su cuarto gol en la temporada. Laudro. Si Madrid quiere... A través de este segundo gol, que no debería haber subido el marcador, pero a través de este gol... Recupera Mitchell. Llega Mitchell con Laudrup. Laudrup para Redondo. Luis Enrique se va hacia el pico del área, deja la pelota en los pies de Laudrup. Laudrup intenta ya un lujo, una especie de vaselina. Campo del Madrid todavía, jugado ahora para Laudrup, que tiene mucho espacio. Se va de Felipe, deja la de fondo, aguanta, saca la pelota atrás para Laudrup. Prepara el centro Laudrup, está viendo qué posibilidades tiene por detrás. Ha jugado al final hacia Hierro. Hierro, pega Paco Bullo hacia arriba, mete la pierna a Hierro antes de que llegue al control Carlos García. Laudrup, de nuevo Hierro. Hierro, juega Hierro con Laudrup. Laudrup toca para Mitchell, hace ante Laudrup, se lleva la pelota ahora Hierro. Toca Laudrup, juega con Redondo. El balón para Laudrup. Llega Raúl. Él se abre Laudrup. Recibe el danés sobre la línea de banda. Y aguanta Lambea. El balón es bueno para Zamorano. Se fue de Galdames en buena posición. El chileno dispara. Despejó la pelota Juanjo Valencia. Qué oportunidad. Ni Redondo ni Zamorano. Y ahí vemos la oportunidad exquisita para Iván Zamorano. Si lo colocas, esto puede dejar seguir el juego, pero no debió haberlo claro y señaló la falta favorable. Casi siempre tiene el Real Madrid. Laudrup. Laudrup intenta entrar entre líneas, mete la pelota hacia un sitio. Disparo muy fuerte. La verdad es que la catedral la tiene mucha reverencia y respeto para los suyos. Disparo muy fuerte. La verdad es que la catedral la tiene mucha reverencia. El respeto para los suyos. Pelota Fernando Hierro, juega con el danés Mijael Laudrup. Este en corto para Raúl, deja la pelota de tacón para Laudrup. Puede entrar Laudrup, insiste con Raúl. Pero hacia Miguel Porlanchendo, la pelota para el autor del segundo tanto del partido. La falta que... Esa acción en la que no vio nada punible Díaz Vega. Joya en corto Mijael Laudrup. Por el centro del ataque. Ellos mismos no piensan que pueden remontar esto. Pero no, ahora. Atención a Raúl, que va a llegar en buena posición. ¡Qué bonito lo que ha hecho Laudrup! ¡Qué bonito cómo ha definido Raúl! Y de nuevo la caballerosidad de San Mamés. Porque la catedral aplaude. Los blancos se vuelven hacia el palco y los más detractores de Stepanovic dicen que tenía que haber quitado al único delantero que quedaba, Echeverría. ¡Qué preciosidad! La resolución de Raúl. El pase de Laudrup es bueno, pero la resolución de Raúl es magistral, Michael. Pues sí. Es que, además, Juanjo Valencia sale de esa manera. A Raúl es una cosa decirlo sentado en una butaca, como estamos tú y yo ahora mismo, de que, bueno, y que, pero ¿en qué minuto fue, Carlos, cuando...? Pelota de Redondo hacia Chendo, Chendo para Laudrup. Laudrup intenta jugar con Mitchell, le entrega la pelota a la pared para Laudrup, puede entrar entre los dos centrales. Ahí aguanta la pelota el danés, se va a beneficiar del recorte.
y qué magistral también Raúl, que se llevó a prácticamente toda la defensa. Laudrup aprovechó el desmarque de Raúl y de nuevo la catedral que se rinde al juego del Madrid, porque Laudrup ha conseguido un golazo. Este el cuarto, 0-4, resultado realmente sorprendente el que estamos viviendo en la catedral. Estábamos diciendo que el Atleti no está nada bien. Y ahí Laudrup cogió la pelota sobre, lo vamos a ver, sobre una banda acostado en la pared con Mitchell. Y va a aprovecharse ahora del movimiento de Raúl. Movimiento de Raúl ahí, llevando el defensor Tabuenca, abriendo el camino para que luego Laudrup se quede uno contra uno. Se llama jugar sin balón. Y muchas veces lo menospreciamos, pero Laudrup seguramente va a abrazar a Raúl. Bien, ya le regresa a Michael, que yo no menospreciaría. Para sacar la pelota se San llama Julen, ¿no? Julen Guerrero. Va a haber cambio de nuevo, Juan Carlos. Segundo en el Real Madrid, va a entrar... Reconocimiento al buen partido que está haciendo, excelente partido el Real Madrid. Merece la pena verlo otra vez, el toque de Mia, Mitchell, esa pared, y luego el movimiento de Raúl, que mira, es que parece como Moisés había abierto el mar, ¿no? Entonces... Arrazábal que intenta salir y no lo consigue, la pelota la recupera el Real Madrid, que mantiene cinco hombres arriba, la vaselina en ese pase hacia Zamorano, atención a la volea de Laudrup, paró Juanjo Valencia. Y aplaude San Mamés una vez más, porque está viendo una cosa, ya, alguien que quiere defender una postura del tipo, es decir, que mira, 10 hombres, luego un gol, que estaba en fraude, eso no es... El entrenador del Valladolid ha sido destituido después de esa derrota abultada en su campo frente al Valencia. Cambio. Y nuevo cambio, Juan Carlos Nieto en las filas del Real Madrid. Se venía Zamorano pensando que iba a ser él, pero es Michael Laudrup, no, eso... el que se retira del campo y entra Juan Eduardo Schneider. Y la ovación de gala para Mijael Laudrup. Yo creo que Vicente del Bosque ha querido que esto sucediera, que San Mamés se rindiera.